play as time goes by? Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. You must remember, dear, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Y nos íbamos en un bochito que tenía Raúl, nos íbamos a las prepas. Y después de las películas, Raúl hacía algunos comentarios críticos sobre las películas y todo ello. Entonces, esa fue la manera como Raúl empezó a hacer un grupo político en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, a partir de ciclos de cine. Él decía, es que el cine conjuga todas las bellas artes. La literatura, la plástica, la fotografía, el poder desarrollar una idea y plasmarla de manera cinematográfica, a Raúl se le hacía algo, se le hacía uno de los mejores instrumentos de comunicación de cosas muy profundas. Nuestra generación, asumiendo una visión de largo alcance, decidió renovar la estructura y el funcionamiento de la Universidad de Guadalajara. La educación de calidad, pública y abierta a todos los sectores de la población, es un imperativo irrenunciable de la Universidad de Guadalajara, que fue asumido como un principio de la reforma académica. Hoy la Universidad de Guadalajara es más dueña de su destino. Sus principios son ahora más claros y consistentes, y su identidad concilia adecuadamente nuestra bicentenaria tradición con los valores de una nueva época. Ante las generaciones que en el pasado forjaron la institución, ante la sociedad jalisciense y su juventud, y ante nuestra propia conciencia de universitarios, hagamos votos para que las próximas generaciones puedan decir que la Universidad de Guadalajara está a la altura de los retos de Jalisco y contribuye a la grandeza de México. Poca gente sabe que la Feria Internacional del Libro tiene como antecedente precisamente las experiencias de una librería. Ahí se incubó la idea de una gran Feria del Libro como un instrumento promotor de la difusión de la lectura. Y entonces, en todas esas pláticas y cosas así, a Raúl se le ocurrió pues, que un negocio familiar podía ser poner una librería. Pero él no se quería conformar con ser una pequeña librería, que era un pequeño localito. Pero Raúl le llamaba pomposamente el Centro Cultural Don Quijote. Thank you.
cuando hablaba de su centrito cultural, él quería hacer un centro cultural importante y de ahí le venía la onda. Por eso traía esas ideas, pero desde muy chavo, digo, me consta, después pues fue la idea de este centro cultural. Hay quienes hacen cambios que transforman el día a día. Hay quienes hacen cambios que impactan una década. Pero muy pocos, muy, 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 muy pocos, encabezan un cambio que trasciende generaciones. Y la obra de Raúl Padilla trascenderá por siglos este día. Agradezco a todos ustedes y los felicito por enaltecer con su convicción y empeño a nuestra institución. Muchas gracias.